Una narrativa transmedia se sabe dónde comienza, pero nunca dónde acaba. Sabemos exactamente cuándo nació Superman, en el año 1938, en un cómic. Sabemos cuándo nació Harry Potter, sabemos perfectamente cuándo nació Iron Man, pero no sabemos dónde va a terminar ese mundo narrativo, porque siempre los fans van incorporando nuevos textos a la red, van a ir haciendo nuevas versiones, nuevas parodias inclusive. Por eso, lo repito, sabemos dónde empieza un mundo narrativo, pero nunca dónde termina.